Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. El día de hoy tejeremos la primera parte de nuestro tutorial amigurumi de la chilindrina. Esta muñeca mide aproximadamente unos 23 a 24 centímetros. Yo la he tejido con mi ganchillo de crochet de 3 milímetros. Y bueno, los colores que he utilizado para tejerla han sido el color negro, el color crudo para las calcetas y para la parte de los calzoncillos, el color piel, el color verde para el vestido, le hemos mezclado un poquito de color amarillo. Tenemos el color negro también en los cabellos. Y los ojitos de seguridad que yo he utilizado son de 16 milímetros. Para la parte de la pelotita que le hemos hecho por acá adicional, he utilizado el color crudo y el color rojo. Así que bueno, igual si tienes alguna duda, puedes dejármela por aquí en la caja de los comentarios y con gusto la resolvemos. Vamos a comenzar. Y para comenzar a tejer la cabeza, yo voy a tomar mi hebra en color piel o color carné y vamos a hacer un anillo mágico al cual le vamos a montar 6 puntos bajos. Aquí voy a comenzar a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico. Y mi segunda vuelta yo voy a tejer puros aumentos. Si bien mi primera vuelta era de 6 puntos bajos, al finalizar mi segunda vuelta tejiendo puros aumentos, yo debo de terminar mi vuelta con 12 puntos bajos. Y aquí ya he terminado mi segunda vuelta, yo tengo mis 12 puntos bajos. Y para mi tercera vuelta yo voy a tejer un punto bajo y un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, un punto bajo y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 18 puntos bajos. Aquí ya tengo mis 18 puntos bajos y voy a comenzar mi cuarta vuelta con 2 puntos bajos. 1, 2 puntos bajos y un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 2 puntos bajos y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 24 puntos bajos. Yo tengo mis 24 puntos bajos y voy a comenzar la quinta vuelta con 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 3 puntos bajos y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 30 puntos bajos. Aquí he terminado mi quinta vuelta con 30 puntos bajos y vamos a comenzar a tejer la sexta, en la cual yo voy a tejer 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento. Y así me voy toda mi vuelta, 4 puntos bajos y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 36 puntos bajos. Bien, aquí yo he terminado mi vuelta número 6, yo tengo mis 36 puntos bajos y vamos a comenzar a tejer la vuelta número 7, en la cual voy a tejer 5 puntos bajos, yo aquí llevo 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Y así me voy toda mi vuelta, 5 puntos bajos y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 42 puntos bajos. Yo he terminado mi vuelta número 7 y ya tengo mis 42 puntos bajos. Y vamos a comenzar a tejer la vuelta número 8, en la cual yo voy a tejer 6 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y un aumento. Y así me voy toda mi vuelta, 6 puntos bajos y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 48 puntos bajos. Yo aquí ya tengo mis 48 puntos bajos y voy a comenzar a tejer mi vuelta número 9. Para mi vuelta número 9 yo voy a tejer 7 puntos bajos. Aquí llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y después de esto vamos a marcar un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 7 puntos bajos y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 54 puntos bajos. Yo aquí ya he terminado mi vuelta, yo tengo como resultado mis 54 puntos bajos y en mi vuelta número 10 yo voy a tejer 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y un aumento. Y así me voy toda mi vuelta, 8 puntos bajos y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 60 puntos bajos. Aquí yo he terminado mi vuelta número 10, yo como resultado ya tengo mi vuelta de 60 puntos bajos. Y lo que voy a hacer a continuación es pasar a mi hebrita marcadora para la parte frontal, porque a partir de aquí yo voy a hacer puras vueltas sin aumentos, sin disminuciones, únicamente estos 60 puntos bajos que ya tengo por 9 vueltas. Como vamos hasta ahorita en la vuelta número 10, estaríamos haciendo de la vuelta número 11 hasta la vuelta número 19 de únicamente 60 puntos bajos. Entonces, bueno, yo voy a tejer mis vueltas hasta la vuelta número 19 y ya te muestro cómo continuar.
Bien, aquí yo ya he tejido mis 9 vueltas de 60 puntos bajos y en mi vuelta siguiente yo voy a hacer unos aumentos para hacer el marcaje de las mejillas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en mi vuelta número 20 yo voy a tejer primero 15 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos bajos. Posterior a estos 15 puntos bajos, yo voy a hacer 5 aumentos intercalados por un punto bajo, que quiere decir que primero voy a hacer mi punto con un aumento. Este es mi aumento. Posteriormente hacemos un punto bajo. Una vez más, un aumento. Voy en mi segundo aumento. Tejemos un punto bajo. Mi tercer aumento, un punto bajo. Mi cuarto aumento, un punto bajo. Y mi último aumento de esta mejilla, que sería mi quinto aumento. Una vez que tengo tejidos mis 5 aumentos de este lado de la mejilla derecha, vamos a tejer 10 puntos de separación entre mejilla y mejilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos. Ya que tengo mis 10 puntos bajos de separación, voy a tejer una vez más 5 aumentos intercalados con un punto bajo. Entonces aquí tengo mi primer aumento, un punto bajo. Mi segundo aumento, punto bajo. Mi tercer aumento, un punto bajo. Mi cuarto aumento, un punto bajo. Y mi quinto y último aumento de la mejilla izquierda. Una vez que ya tengo todos mis aumentos de mi mejilla izquierda y derecha, lo que voy a hacer a continuación es tejer lo que me resta de puntos para cerrar mi vuelta, que en este caso me restan 16 puntos bajos. Vamos a terminar de tejer esta vuelta y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí he terminado mi vuelta del marcaje de las mejillas y para darle un poquito más de volumen a esta parte de los cachetitos, voy a tejer 4 vueltas más. Recuerden que hasta este momento vamos en la vuelta número 20 con las mejillitas. Entonces vamos a hacer 4 vueltas más de la vuelta 21 a la vuelta 24. De puros puntos bajos, no vamos a hacer aumentos ni disminuciones, únicamente estos 70 puntos bajos que ya tenemos. 4 vueltas más y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí yo he terminado mis 4 vueltas de 70 puntos bajos y al igual como fui ampliando para hacer el marcaje de las mejillas, ahora vamos a disminuir para definirlas completamente. Entonces, de la misma forma que lo hice en los aumentos, ahora lo voy a hacer la inversa, vamos a disminuir. Vamos a tejer primero 15 puntos bajos, yo aquí llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Recuerden que hasta este momento estamos tejiendo nuestra vuelta número 25. Entonces, en la vuelta número 25, una vez hechos mis 15 puntos bajos, voy a marcar una disminución alternada con un punto bajo. Y esto lo voy a hacer en 5 ocasiones. Aquí llevo mi segunda disminución, un punto bajo. Tercera disminución, un punto bajo. Cuarta disminución, vamos a voltearlo para adelante, un punto bajo. Y mi quinta disminución y última de la mejilla derecha. Una vez que he definido esta mejillita derecha, vamos a hacer los 10 puntos bajos que teníamos de separación entre mejilla y mejilla. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos bajos y vamos a repetir el mismo proceso. Hacemos una disminución alternada con un punto bajo. Llevo mi primera disminución, punto bajo, segunda disminución, un punto bajo,
Tercera disminución. Un punto bajo. Cuarta disminución. Un punto bajo. Y mi quinta y última disminución de la mejilla izquierda. Una vez terminadas de definir nuestras mejillas, lo que vamos a hacer a continuación es tejer los puntos que nos restan de la vuelta. En este caso nos restan 16 puntos bajos. Entonces, bueno, yo voy a terminar de tejer mi vuelta y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí yo he terminado de tejer mi vuelta número 25. Ya como resultado yo tengo mis 60 puntos bajos que tenía al inicio antes de marcar las mejillas. Y yo he aprovechado para colocar mis ojitos de seguridad en este momento. Yo he utilizado unos ojitos de seguridad de 16 milímetros y los he colocado entre la vuelta 18 y 19 con 10 puntos de separación. Estos ojitos vendrían quedando alineados donde quedan los aumentos de las mejillas en la parte central. Quedarían perfectamente, casi perfectamente alineados con esos puntos de aumentos, tomando en cuenta los 10 puntos de separación. Y bueno, prácticamente quedarían una línea arriba de donde comenzamos a tejer los aumentos para nuestras mejillas. Yo voy a comenzar a cerrar la cabeza de mi muñeca, para lo cual voy a empezar a tejer disminuciones. Mi vuelta número de 26, yo voy a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Y posterior a esto hacemos una disminución. Y así me voy toda mi vuelta, 8 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 54 puntos bajos. Aquí yo terminé de tejer mi vuelta número 26, yo tengo como resultado mis 54 puntos bajos. Y en mi siguiente vuelta yo voy a tejer 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y una disminución. Y así me voy a ir toda mi vuelta número 27, 7 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 48 puntos bajos. Bien, aquí yo he terminado mi vuelta, ya tengo mis 48 puntos bajos. Y vamos a tejer nuestra vuelta número 28 con 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos y una disminución. Y así me voy toda mi vuelta, 6 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 42 puntos bajos. Aquí ya he terminado mi vuelta, yo tengo mis 42 puntos bajos y vamos a comenzar a tejer nuestra vuelta número 29, en la cual yo voy a tejer 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución. Y así me voy toda mi vuelta, 5 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 36 puntos bajos. Aquí ya termina mi vuelta, yo tengo mis 36 puntos bajos y vamos a tejer nuestra vuelta número 30, en la cual vamos a tejer 4 puntos bajos. Aquí llevo 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 4 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 30 puntos bajos. Yo he acabado mi vuelta, yo tengo mis 30 puntos bajos y en mi siguiente vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Y así me voy a ir toda mi vuelta 31, 3 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 24 puntos bajos. He terminado mi vuelta número 31, yo tengo mis 24 puntos bajos y en mi siguiente vuelta yo voy a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y una disminución. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 2 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 18 puntos bajos. Y he terminado de tejer mi vuelta, ya tengo como resultado mis 18 puntos bajos. Ya he rellenado un poquito la cabeza de mi muñeca. Y bueno, en mi siguiente vuelta yo voy a tejer un punto bajo y una disminución. Y así me voy a ir toda mi vuelta, un punto bajo y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 12 puntos bajos. Aquí yo terminé de tejer mi vuelta número 33, ya tengo como resultado mis 12 puntos bajos. Y bueno, voy a tejer mi última vuelta, que va a ser de puras disminuciones. 6 disminuciones vamos a tejer toda la vuelta. Está
dejando un poquito. Hasta finalizar mi vuelta con 6 puntos bajos. Entonces, bueno, yo voy a tejer toda mi última vuelta y ya te muestro cómo rematar el tejido. Bien, yo aquí he terminado de tejer mi última vuelta y he rematado con un punto deslizado. Hemos dejado hebra suficiente para cerrar esta parte del tejido. Y bueno, ya he enhebrado mi aguja, voy a pasar por las hebras delanteras, toda la circunferencia final que me quedó aquí de mi tejido, únicamente por las hebras delanteras. De esta manera. Y una vez que ya pasé por toda mi circunferencia, por las hebras delanteras, vamos a tirar fuerte para cerrar esta parte del tejido. Cruzamos por la parte central y yo me voy a pasar a la parte frontal de mi carita. Aquí sí lo vamos a dejar a tu consideración. Yo en algunas muñecas les he tejido la naricita una línea abajo de donde están los ojitos y en algo otras se las he tejido dos líneas abajo para que quede un poquito más alargadita la cara. En esta ocasión la vamos a marcar una línea abajo. En esta línea tengo yo mis ojitos, una línea abajo. Vamos a sacar nuestra hebra tomando como referencia el ojito de este lado, es mi derecho. 1, 2, 3, en el cuarto punto voy a sacar mi hebra, me brinco un puntito y en el siguiente vuelvo a clavar mi hebra. Y de esta forma yo le voy a dar unas 4 o 5 pasaditas, las que tú creas necesarias para que quede completamente bien marcadita tu nariz como a ti te guste. Le voy a dar una más. Y una vez que ya le di las pasaditas, que a mí me gusta que quede marcada la nariz, me voy a ir para la parte de abajo de mi tejido y le voy a dar dos que tres puntitos, 4 o 5, los que tú creas también necesarios, de manera aleatoria para perder mi hebra dentro del tejido. Esto con la finalidad de que no se vaya a deshilar tan fácil mi muñeca. Vaya a andarse ahí desbaratando con la primera lavada o con alguna estrujada de algún pequeñito que la tenga como juguete, ¿no? Entonces, bueno, ya que yo le di las pasaditas suficientes, vamos a cortar mi hebra, mi excedente de hilo, y bueno, ya quedó por ahora la parte de la cabecita de nuestra muñeca. Ahora vamos a continuar con la parte de los bracitos. Para tejer el bracito, yo voy a tomar mi hebra en color piel y voy a hacer un anillo mágico al cual le voy a montar 6 puntos bajos. Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico y en mi segunda vuelta yo voy a tejer puros aumentos. Si bien mi primera vuelta era de 6 puntos bajos, al finalizar mi segunda vuelta yo debo de tener 12 puntos bajos. Entonces, bueno, yo voy a tejer toda mi vuelta puros aumentos y te muestro cómo continuar. Bien, aquí ya terminé mi segunda vuelta, yo tengo 12 puntos bajos y voy a pasar mi hebrita marcadora. En mis siguientes dos vueltas yo voy a tejer únicamente mis 12 puntos bajos que ya tengo. No vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones por dos vueltas y ya te muestro cómo continuar. Bien, yo aquí he terminado de tejer mis dos vueltas de 12 puntos bajos. Voy en mi vuelta número 4 y para mi vuelta número 5 vamos a comenzar tejiendo dos disminuciones. Una y dos disminuciones. Y vamos a continuar el resto de la vuelta tejiendo con puntos bajos. De esta manera, con más los 8 puntos restantes que tengo, nuestra vuelta quedaría de 10 puntos bajos. Entonces, bueno, yo voy a tejer lo que resta de mi vuelta puros puntos bajos y te muestro cómo continuar. Estoy terminando de tejer mi quinta vuelta, yo tengo mis 10 puntos bajos como resultado. Voy a pasar una vez más mi hebrita para este lado, porque a partir de aquí yo voy a tejer 11 vueltas únicamente de estos 10 puntos bajos que ya tengo. Por 11 vueltitas no vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer disminuciones, nada, únicamente mis 10 puntitos bajos que ya tengo por 11 vueltas más y ya te muestro cómo continuar. Aquí yo estoy terminando mis 11 vueltas de 10 puntos bajos. Vamos a rematar el tejido con un punto deslizado
y dejamos hebra suficiente para coser al cuerpo de mi muñeca. Recuerden que hay que tejer dos bracitos, yo por aquí ya tengo reservado mi otro bracito. Entonces bueno, estos los vamos a guardar en lo que tejemos la parte del cuerpo ya para enseñarte cómo montarlos. Bien, para comenzar a tejer las piernas de mi muñeca, yo voy a empezar por los zapatitos. Voy a hacer un anillo mágico en mi hebra color negro, al cual le voy a montar 6 puntos bajos. Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico y en mi segunda vuelta yo voy a tejer puros aumentos. Si bien mi primera vuelta era de 6 puntos bajos, al finalizar mi segunda vuelta yo debo de terminar mi vuelta con 12 puntos bajos. Entonces, bueno, yo voy a tejer mi segunda vuelta, puros aumentos, y ya te muestro cómo continuar. Aquí yo terminé mi segunda vuelta, yo tengo mis 12 puntos bajos, y para mi tercera vuelta yo voy a tejer un punto bajo y un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, un punto bajo y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 18 puntos bajos. Bien, yo aquí he terminado mi tercera vuelta, yo tengo mis 18 puntos bajos y para mi cuarta vuelta yo voy a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 2 puntos bajos y un aumento, hasta terminar mi vuelta con 24 puntos bajos. Aquí estoy terminando mi vuelta, ya tengo mis 24 puntos bajos y en mi vuelta número 5 yo voy a trabajar únicamente por las hebras traseras. Voy a hacer puros puntos bajos sin aumentos, sin disminuciones. Únicamente mis 24 puntos bajos que ya tengo por las hebras traseras y ya te muestro cómo continuar. Una vez terminada mi vuelta número 5 por las puras hebras traseras, para mi vuelta número 6 yo voy a tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Después de estos primeros 6 puntos bajos vamos a tejer 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 disminuciones. Y vamos a terminar nuestra vuelta con los 6 puntos restantes tejiendo puros puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. De esta manera, nuestra vuelta número 6 nos estaría quedando de 18 puntos bajos. Y bueno, para continuar en nuestra vuelta número 7, yo voy a empezar a tejer puntos bajos nuevamente. Vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Después de estos 7 puntos bajos vamos a tejer 2 disminuciones, una disminución y 2 disminuciones. Una vez realizadas mis disminuciones vamos a cerrar nuestra vuelta con los 7 puntos restantes. Bien, yo aquí estoy en mi último punto de la vuelta número 7 y voy a aprovechar para hacer un cambio de color al color crudo. Recordemos que hasta esta vuelta tenemos como resultado 16 puntos bajos. Entonces lo que voy a tejer a continuación serían dos vueltas sin aumentos, sin disminuciones, únicamente estos 16 puntos bajos que ya tengo en color crudo y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí yo he terminado mis dos vueltas de 16 puntos bajos y en mi siguiente vuelta yo voy a tejer un aumento, 14 puntos bajos, un aumento. ¿Qué quiere decir? Que al inicio y al final de mi vuelta voy a marcar un aumento. Entonces yo tejo aquí mi primer aumento, voy a tejer 14 puntos bajos, aquí llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos bajos.
Después de estos 14 puntos bajos, vamos a tejer mi último punto, un aumento, pero hasta aquí voy a dejar mi hebra porque voy a aprovechar para hacer un cambio de color, el color piel. Vamos a montar mi hebra y voy a tirar un poquito de esta de color crudo. Y bueno, esta vuelta la voy a trabajar sin aumentos, sin disminuciones, pero la vamos a trabajar únicamente por las hebras traseras. Vamos a dar solamente una vuelta de 18 puntos bajos en color piel por las hebras traseras y ya te muestro cómo continuar. Y aquí ya terminé mi vuelta por las hebras traseras. Vamos a hacer una vuelta más, esta vez puntito completo. Y vamos a tejer una sola vuelta de 18 puntos bajos, tomando mis dos hebras del punto. Solamente una vuelta y te muestro cómo continuar. Estoy terminando mi segunda vuelta en color piel y para mi tercera vuelta de este cambio de color a color piel, yo voy a hacer dos aumentos, uno al inicio y al final de mi vuelta, que quiere decir que vamos a tejer un aumento, 16 puntos bajos y un aumento. Yo aquí ya hice mi primer aumento, vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos bajos. Y después de esto vamos a tejer nuestro aumento de al final de la vuelta. De esta forma nuestra vuelta nos estaría quedando de 20 puntos bajos. Posterior a esta vuelta yo voy a hacer dos vueltas sin aumentos, sin disminuciones, únicamente estos 20 puntos bajos que ya tengo por dos vueltas más y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí yo he terminado de tejer mis dos vueltas adicionales en color piel. Esto es todo lo largo que va a tener mi piernita. Y bueno, si esta es tu primera pierna, hay que cortar el hilo y reservar. Yo tengo por este lado ya reservada mi otra piernita. Y si es tu segunda pierna, vamos a continuar tejiendo de forma en la que le queramos dar posición a las piernitas. Por ejemplo, si yo requiero que mis piernitas queden, por ahí hemos visto el video tutorial de Candy Candy, en el que dejamos las piernitas un poquito hacia adentro para que sean un poquito más coquetas. Entonces le damos un poquito más de puntos bajos para que quede girada la piernita. Si queremos que quede completamente recto, bueno, le medimos que quede completamente alineado a un ladito para que queden de forma derecha. Entonces, bueno, yo las voy a hacer un poquito giradas. Vamos a darle como un puntito más. Entonces, bueno, para alinear las piernas yo voy a comenzar mi vuelta tejiendo los puntos bajos que crean necesario para la posición en la que yo quiero darle a mi piernita. Yo aquí llevo tres puntos bajos. De esta forma ya quedaría un poquito recta. Vamos a darle un puntito más. 4. Ya queda poquitito girada. 5. Y de esta forma ya quedaría como hacia adentro mi pierna, ¿sale? Después de que hago estos 5 puntos bajos adicionales en esta pierna, yo lo que voy a hacer aquí, me voy a regresar poquito. Vamos a aprovechar de una vez para hacer el cambio de color, para que ya esta parte quede de una vez como los chonitos de nuestra muñeca. Entonces voy a tirar un poquito mi hebra en color piel y ya tengo montada por aquí mi hebra en color crudo. Vamos a tejer dos cadenitas. Estas, si gustas, podemos ir de una vez amarrándola para que no se esté moviendo nuestro tejido. Así ya la aseguramos mejor y no nos está bailando esto. Vamos a ponerla para la parte de adentro. Y bueno, una vez que tengo mis dos cadenitas en color crudo, voy a buscar mi otra piernita. Y bueno, como esta la estoy haciendo un poquito giradas a la parte del centro, voy a ubicar mi otra piernita que también quede más o menos en la misma posición para darle este punto y tenga algo de simetría con respecto a la posición de las piernitas. De esta manera. ¿Vale? Entonces, una vez que ya encontré el punto en el que yo quiero que esté alineada mi pierna, voy a unir ambas piernas con un punto bajo, de esta manera. Y lo que voy a hacer a continuación es tejer los 20 puntos bajos de mi pierna izquierda, 20 puntos bajos de mi pierna derecha,
más en las dos cadenitas, en cada una de las cadenas voy a montar un punto bajo. Entonces serían 20 puntos bajos pierna izquierda, 20 puntos bajos de pierna derecha, más los dos puntos bajos anteriores y posteriores. Yo debería terminar mi vuelta de la unión con 44 puntos bajos. Entonces, bueno, yo voy a tejer toda mi vuelta. Primero que nada mi piernita y ya te muestro cómo hacer los puntos en las cadenas. Bien, aquí yo tejí los primeros 20 puntos bajos de mi piernita. Voy a ubicar la hebra delantera de mi primera cadenita y le voy a hacer un punto bajo. Ubico la segunda hebra de mi segunda cadenita y hacemos un punto bajo también en esta. Ahora me paso a la otra piernita que vendría siendo su pierna derecha. Y voy a comenzar a tejer una vez más puntos bajos toda mi pierna hasta llegar a la parte posterior, en donde nuevamente voy a marcar puntos bajos en los otros lados de las cadenitas que había tejido. Entonces, bueno, yo voy a terminar mi vuelta y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí yo estoy terminando de tejer mi vuelta de la unión. Ya como resultado tengo mis 44 puntos bajos. Y lo que voy a hacer a continuación es tejer 4 vueltas sin aumentos, sin disminuciones, únicamente estos 44 puntos bajos que ya tengo por 4 vueltas y te muestro cómo continuar. Yo he terminado mis 4 vueltas en color crudo y he dejado bien alineadito con la parte posterior, bien centradito mi último punto. ¿Por qué? Porque en mi siguiente vuelta yo voy a hacer disminución en los 4 puntos cardinales. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a hacer una disminución en los laterales y en el punto anterior y posterior de mi muñeca. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, hay que procurar primero que nada que esté bien alineado con la parte trasera, mis puntos, porque a partir de aquí yo voy a empezar a contar. Si por alguna razón, como estamos trabajando en espiral, no quedan a la misma distancia los puntos que tú estás tejiendo con los míos, nada más asegúrate de que queden justo en los laterales, en el anterior y en el posterior. Bueno, yo voy a comenzar a tejer. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y mi punto número 10. Vamos a hacer una disminución. Continuamos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y mi punto número 20. Vamos a hacer una disminución. Vamos a continuar tejiendo. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y en mi punto número 30 hacemos una disminución más. Continuamos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y mi punto número 40. Vamos a hacer una disminución, pero no vamos a cerrar todavía el punto. Yo voy a aprovechar para hacer nuevamente un cambio de color al color piel. Tengo por aquí mi hebrita. Tiramos nuestra hebra en color crudo. Y vamos a continuar la siguiente vuelta. Yo la voy a tejer de modo de que voy a hacer ahora dos disminuciones. No las vamos a hacer en los 4 puntos cardinales, pero sí la vamos a hacer en los puntos laterales porque vamos a achicar un poquito la parte de la cintura de nuestra muñeca. Entonces, bueno, vamos a continuar la siguiente vuelta tejiendo en color piel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y mi punto número 10. Hacemos una disminución. Once, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y mi punto número 29, hacemos una disminución y así continuamos tejiendo puntos bajos hasta finalizar nuestra vuelta con 38 puntos bajos. Yo voy a tejer lo que resta de mi vuelta y ya te muestro cómo continuar. Bien, aquí estoy terminando mi vuelta con las dos disminuciones en los laterales. En este momento ya tengo como resultado una vuelta de 38 puntos bajos. Y lo que voy a tejer a continuación son dos vueltas en color piel. De estos 38 puntos bajos que ya tengo, no voy a hacer ni aumentos ni disminuciones, únicamente estos 38 puntos bajos que ya tengo por dos vueltas más y ya te muestro cómo continuar. Aquí he terminado mis dos vueltas de 38 puntos bajos en color piel y una vez más voy a hacer disminución en los cuatro puntos cardinales, dos laterales, el anterior y el posterior. Así que bueno, voy a comenzar a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en mi punto número 9 vamos a hacer una disminución. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y mi punto número 17, vamos a hacer una disminución. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y en mi punto número 26 vamos a hacer otra disminución. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y mi último punto, el número 34, va a ser una disminución. Posterior a esto, mi vuelta estaría quedando de 34 puntos bajos. Una vez que tengo mi vuelta de 34 puntos bajos, yo voy a tejer dos vueltas sin aumentos, sin disminuciones, únicamente estos 34 puntos bajos que ya tengo. Dos vueltas más y te muestro cómo continuar. Bien, aquí he terminado mis dos vueltas de 34 puntos bajos y voy a hacer una vez más una disminución en los cuatro puntos cardinales. Vamos a comenzar a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y mi punto número 8. Vamos a marcar una disminución. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y mi punto número 15. Hacemos una vez más una disminución. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, mi punto número 23. Hacemos otra disminución. Ya tenemos la tercera disminución. 24, 25, 26, 27, 28, 29 y mi último punto y mi punto número 30 sería una disminución más. Una vez que tengo mi vuelta ya de 30 puntos bajos, lo que voy a tejer a continuación son tres vueltas, ya no dos, ahora vamos a tejer tres vueltas sin aumentos, sin disminuciones, únicamente estos 30 puntos bajos que ya tenemos, tres vueltitas y ya te muestro cómo continuar. Aquí he tejido mis tres vueltas de 30 puntos bajos. Y para mi siguiente vuelta yo voy a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 3 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 24 puntos bajos. Yo aquí he terminado mi vuelta de 3 puntos bajos y una disminución. Ya como resultado yo tengo 24 puntos bajos.
Y en mi siguiente vuelta yo voy a tejer una sola vuelta de 24 puntos bajos, sin aumentos, sin disminuciones, únicamente esta vueltita de 24 puntos bajos y ya te muestro cómo continuar. Bien, yo aquí he terminado mi vuelta de 24 puntos bajos y en mi última vuelta, que es la siguiente, yo voy a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y una disminución. Y así me voy a ir toda mi vuelta, 2 puntos bajos y una disminución, hasta terminar mi vuelta con 18 puntos bajos. Bien, aquí yo he terminado mi vuelta, ya tengo mis 18 puntos bajos. Voy a rematar mi tejido con un punto deslizado y vamos a dejar hebra suficiente para unirla a la cabeza de mi muñeca. Yo lo que voy a hacer a continuación es rellenar esta parte del cuerpo de mi muñeca. Voy a rellenar también los bracitos. Recuerden que los bracitos no hay que rellenarlos por completo, únicamente vamos a meter una bolita de relleno en la punta y difuminamos hasta la mitad. El resto no necesita ser rellenado para que pueda tener movilidad el bracito de nuestra muñeca. Entonces, bueno, yo lo voy a rellenar, voy a montar mi muñeca y te muestro ya cómo coserla. Aquí yo he colocado las piezas como yo las voy a unir. A mí me gusta fijarlas primero con alfileres para que no se vaya a mover y vaya a cambiar de posición la carita, quede volteando hacia un lado o hacia el otro. Y así tengo un poquito más de certeza que me quede mirando hacia adelante o hacia la posición en la que yo la deseo. Entonces, bueno, yo posterior a esto voy a comenzar a coser las piezas. Antes de terminar, como siempre, vamos a dejar un pedacito sin unir para terminar de rellenar nuestra muñeca. Por aquí todavía está un poquito depresible la parte del cuello y para evitar que se nos va a estar cayendo o deprimiendo el cuello de nuestra muñeca, pues terminamos de rellenar y ahora sí terminamos de coser. Entonces, bueno, yo voy a unir estas piezas y ya te muestro cómo va a quedar el esqueletito de nuestra muñeca. Bien, yo aquí he terminado de unir las partes de los bracitos y la cabeza al cuerpo. Ya tengo esto bien cosido. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar la primera parte. Esto es básicamente el esqueletito de nuestra chilindrina. Tengo por aquí la muñeca original. Y bueno, en la segunda parte ya te vamos a mostrar cómo hacer la parte del cabello, el vestido y algunos detalles. ¿Sale? Entonces yo te estoy viendo por aquí en la segunda parte. Bye.